Buenas, este es un programa de Palabra de Mujer. Hoy tenemos tres invitadas que nos van a compartir su trabajo como artistas. El programa de hoy específicamente es de feminismo, una mirada desde el arte, y contamos con la participación de Sofía Sánchez Retana. Ella es artista plástica, Ana Coronada Guerrero, que es muralista, y nativa, Natalia Vargas, que es rapera. Chicas, a ver si para empezar a conversar, ¿cómo es que iniciaron ustedes a realizar este tipo de arte? Porque los tres, ¿verdad?, son desde varios enfoques bastante diferentes, pero ¿cómo inician ustedes en este trabajo? Yo inicio con un viaje a Mexicali, ¿verdad?, que es un pequeño pueblo fronterizo con Estados Unidos. Y bueno, ese es el trabajo del último año, ¿verdad? Y consta de cosas que me definen a mí, ¿verdad?, y la exploración más que todo en autorretratos, ¿verdad? Y así es como inicia, como que me doy cuenta de muchas cosas que me atraviesan. Entonces, como que esa pérdida de información para mí no es posible, entonces caigo en la creación de autorretratos. Empecé primero, no estaba haciendo nada y busqué algo que aprender. Me di cuenta que en Los Sauces, en Guararí, había un proyecto de ONU Habitat en conjunto con la Municipalidad de Heredia para mujeres. Entonces, la profesora Susana Sánchez nos enseñó lo que es la técnica de mosaicos aplicada a lo que es el muralismo, donde aprendimos lo que es también el apropiarse del espacio público. Bueno, yo tengo una relación con el arte bastante cercana desde que soy muy pequeña, muy niña. Estudié en el Conservatorio Castello, un colegio de artes, estudié fotografía en la Universidad Veritas y bueno, ya desde hace más o menos 4 años para acá que hago rap. Siempre he tenido como mucha relación con las artes urbanas, con las artes que se desarrollan en la calle y en la ciudad, ¿verdad? Empecé con el rap porque tengo muchos amigos que hacen graffiti y entonces me fui metiendo como en el movimiento del hip hop poco a poco, y bueno, pues encontré en la rima, desde niña me ha gustado mucho escribir, pero encontré en la rima como un lugar en donde me sentía cómoda para expresarme. Tal vez si explicamos también un poco para las personas que nos están viendo qué es lo que realizan en sí cada una, ¿verdad?, de ustedes, desde el mural, desde qué letras escribís o qué es lo que autorretratás. Claro. Bueno, voy a mostrarles un poquito los autorretratos. Bueno, este inició el 9 de noviembre del 2014. Este es el primero que hice. Era como una exploración, bueno, bastante como caricaturas hasta cierto punto. Y consta como, prácticamente es un diario, ¿verdad?, en la que pongo lo que para mí fue importante en el día y lo que me definió, y todas las cosas que atraviesa mi cuerpo, ¿verdad?, y cuestionamientos que me hago de mi propio cuerpo. Eso es uno de los trabajos, digamos. Yo estudio pintura en la Universidad de Costa Rica, y eso es como el trabajo como más personal, ¿verdad? Y bueno, este es uno de los diarios, ya terminó, ¿verdad? Y ahora estoy con otro que consiste, bueno, que ya decido agregar como un color, ¿verdad?, que es con el que me siento más identificada como en este momento de mi vida, ¿verdad? Y voy agregándolo. Eso es como lo que les estoy mostrando ahorita. ¿Y vos, Ana? Bueno, yo elaboro murales temáticos con el mensaje del medio ambiente, equidad de género, también la metamorfosis de la mujer. Siempre busco cómo mostrar las imágenes femeninas con mariposas, que es un símbolo de la metamorfosis. Igualmente expresar un sentimiento, expresar qué es lo que yo quiero delante de la sociedad, y ayudar a las mujeres también a expresarse, elaborando también, dando talleres para mujeres y para el público en general. Yo canto rap con conciencia social, sobre todo mis canciones tienen mucho, mucho perfil de crítica, de
sobre todo de visibilizar las cosas, dónde vivimos, cómo vivimos, ¿verdad? Y todas también tienen mucho enfoque de género, de equidad de género. Y como ese hay un movimiento latinoamericano y un movimiento centroamericano bastante enfocado en el hip hop de conciencia social, de conciencia política. Y pues ahí, por ahí ando también. También gestiono un centro cultural llamado Casa Batsú, en Barrio Escalante. Y bueno, ahí también apoyamos todo tipo de movimientos sociales y culturales para como un espacio abierto y un espacio colectivo. Con esto que nos comparten, ¿qué diferencia creen ustedes que hay entre el arte que ustedes realizan y otros tipos de arte? Bueno, yo creo que el arte es una manifestación muy personal, entonces todo el mundo que realice arte o cultura va a ser diferente, ¿verdad? Creo que todo es válido y todo es igual de fuerte, y sí creo que cada persona lo realiza desde su punto de vista personal y todo es bastante diferente. Sí, claro, aunque ahorita somos tres mujeres y haciendo arte, entre nosotros hay mucha variedad y muchos puntos de vista. Sin embargo, yo creo que en las tres hay como una cosita que se encuentra, que es como esa disconformidad sobre nuestra posición como mujeres, tal vez, o tenemos a veces como roces, como, bueno, ¿qué es ser mujer? ¿Por qué ocupamos ser fuertes, verdad? O cosas que nos definen. Pero sí, creo que concuerdo con lo que dice Nativa, de que cada quien tiene una perspectiva sumamente diferente, que aunque seamos mujeres, igual entre nosotros hay mucha variedad, que claramente es también variable con todo ser humano, ¿verdad? Uh-huh. Y tiene que ver con la experiencia de cada una, donde estamos expresando nuestro vivir y lo que queremos también para las demás personas que queremos expresar. ¿Creen ustedes que es el arte una herramienta política? Sí, yo estoy segura. ¿Están seguras? ¿Por qué creen ustedes que efectivamente entonces el arte es una herramienta política? El arte no es aislado, lo atraviesa todo, ¿verdad? Y la política es atraviesa todo ser humano, ¿verdad? Entonces, claramente, y tras de eso se puede convertir en una herramienta política. Desde el momento en que queremos expresar algo, ya estamos haciendo política. Claro. Ya estamos incidiendo en... Al menos yo estoy haciendo incidencia política con los temas en el mural. Yo también creo que es una herramienta política porque es la voz de la gente. Es la voz de la gente que lo hace y es la voz de la gente que lo escucha y se identifica con la persona que lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, sí creo que es una manera de decir y de expresar, incluso de reclamar. ¿Cómo creen ustedes que influye el arte que ustedes realizan en otras personas? Como el rap es una herramienta bastante explícita, ¿verdad? O sea, yo escribo letras que tienen un contenido muy, muy, muy explícito. Lo que yo estoy diciendo ahí es lo que quiero decir. No es el caso tal vez de la pintura, que uno puede verla y reinterpretarla de muchas maneras, ¿verdad? Llenando de colores los vocablos, hablo alto, salgamos del establo en el que tienen nuestra mente encerrada, dañada de tanto concreto y ver de nada. Cuando veo a través de la ventana, sonrío a colores todas las mañanas. Haz lo que amas y así no reclamas más, porque en un mundo gris, análisis, la ciudad necesita una catarsis. Cromo sobre negro, rojo sobre blanco, abro el abanico, colores al infinito. Sí, sí creo que por lo menos en mi caso, el rap sí le llega a las personas el mensaje que yo quiero dar, ¿verdad? Y que yo quiero decir. Y sí siento que muchas personas, sobre todo mujeres, se han identificado bastante con mi música. Y he tenido casos y experiencias súper bonitas. Por ejemplo, hace poco canté en La Carpio y era un público súper, súper amplio. Habían señoras, habían niños, habían jóvenes, estaba todo el mundo, ¿verdad? Y yo tengo una canción que se trata como de abrir las barreras y las fronteras, ¿verdad? Y una señora del público, sí, una señora mayor, se levantó del público cuando yo terminé la canción y me vino a abrazar y yo dije, ¿qué pasa? Y me dice, bueno, es que yo soy nicaragüense, vivo acá en La Carpio y he sufrido muchísimo la discriminación, digamos, por la migración de Nicaragua. Y bueno, esa canción que usted acaba de cantar a mí me llegó un montón, ¿verdad? Entonces, con solo eso y con solo esa señora, yo ya siento como demasiada satisfacción por lo que hago.
Eso es como cómo yo me siento, ¿verdad? Es algo muy, muy personal. Y como que alguien vea un autorretrato y diga, juepuña, yo he sentido lo que sentiste ese día, ¿verdad? Bueno, me resulta muy chocante, ¿verdad? Pero chocante como de asombro, ¿verdad? De saber que no estoy sola, ¿verdad? Que las cosas que yo vivo, las vivimos otras, que podemos discutir sobre qué es lo que estamos, qué es lo que nos pasa, ¿verdad? Porque me siento, no sé, triste en tal situación o porque esto me genera disconformidad, ¿verdad? Entonces es como que me motiva como a generar diálogos, ¿verdad? Y eso de que alguien se siente identificado con lo que yo represento es increíble. Cuando ve mis murales, vienen y me dicen, mira, es que yo quiero que vos vengas y le enseñes a las mujeres cómo se hace el mural para que ellas lo elaboren. Me fascina el enseñar, porque eso es lo que más, yo creo que esa es mi meta, enseñar a las demás personas que aprendan la técnica de mosaicos y puedan expresar lo que ellos quieren expresar. Entonces, yo creo que voy por buen camino, gracias a Dios. Ok, vamos a hacer un corte comercial y ahorita volvemos en Palabra de Mujer. Hoy estamos hablando de feminismos, una mirada desde el arte. Estamos de regreso en este programa de Palabra de Mujer. Hoy estamos hablando sobre feminismos, una mirada desde el arte, con algunas artistas, Sofía, que es artista plástica, Ana, que es muralista, y Nativa, que ella es rapera. Chicas, ¿qué cosas creen ustedes que hay en común? Porque, bueno, pese a que vengan de lugares distintos, ¿verdad? ¿Qué cosas creen que hay en común entre ustedes y el arte que realizan? Bueno, es que ahora estábamos hablando, ¿verdad? Que, digamos, yo, bueno, ella nació en Guanacaste, ¿verdad? Guanacaste. ¿Cuál es la historia? Ella barrio La Victoria, en Guanacaste. ¿Verdad? Yo nací en San José y toda la vida he vivido por acá en la ciudad. Y yo también, yo vivo en Tarbaca, ¿verdad? Es una zona rural, pero también viví en la ciudad de otro país, ¿verdad? Y cómo, o sea, cómo desde donde venimos, ¿verdad? Aunque es muy variado, encontramos disconformidades que plasmamos en nuestro arte, ¿verdad? Que aunque tengamos múltiples perspectivas de ver las cosas, vemos mismo como la misma esencia, tal vez, ¿verdad? O el mismo desconforme. Yo creo también, bueno, lo primero que tenemos las tres en común es que somos mujeres, ¿verdad? Claro. Y como mujeres tenemos una perspectiva de las cosas, así, aunque cada una personal, pero sí tenemos como esa necesidad de reforzar como nuestra identidad y de reforzar, digamos, lo que hacemos como mujeres dentro de una sociedad. Entonces, a pesar de venir de zonas rurales o de zonas urbanas, sí entre las tres como que reflejamos eso de distintas maneras. También la necesidad como de organizarnos como mujeres, encontrar mesas de diálogo, ¿verdad? De temas que nos molestan o que nos agradan también, hasta cierto punto. Vos que trabajas tanto con mujeres desde impartiendo cursos, ¿verdad? También, o sea, como, y vos que gestionas proyectos, ¿verdad? O sea, la necesidad de crear espacios de discusión, creo que es algo que las tres trabajamos. Es como recuperando ese espacio público en donde tenemos que ser protagonistas. Claro, claro. Sí, yo también como chica dentro del movimiento del rap y del hip hop es un poco complejo porque no hay muchas mujeres, ¿verdad? Entonces también es como ir abriendo camino y ir convenciendo de que otras chicas también se atrevan. Y por ejemplo, reapropiarnos de espacios como este programa, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotras como desde la juventud, ¿verdad? Apropiarnos de espacios como estos, generar diálogo, generar discusiones, ver que hay gente que vive lo mismo, ¿verdad? Exacto. Organizarnos. Ok, ¿creen que con el arte que ustedes realizan están transformando la realidad entonces a partir de todo esto que nos comparten? De la experiencia de cada una, o sea, por medio de mi experiencia, yo en cada cuadro, en cada mural que hago, pongo una parte de mí. Como mujer, como hija, como nieta, como madre. Entonces, sí, yo sé que estoy dejando mi esencia.
cada una de mis murales. Yo sé que yo me estoy transformando, digamos, ¿verdad? Que para mí esto es, sí, es mi vida, ¿verdad? O sea, siento que ocupo producir, que ocupo crear esto, que es mi forma de decir lo que siento. Puña, transformar todo el mundo desearía, ¿verdad? Pero es como también creo que cambiarme primero. Sí, yo creo que bueno, que la cultura, no tanto el arte, sino la cultura en general, es la primera herramienta de transformación, el primer motor de transformación social, porque es con lo que uno comunica y es como con lo que uno se siente. Y yo creo que si uno se está transformando a sí mismo, se está transformando todos los que hay alrededor, claro, ¿verdad? Entonces, de eso desde un nivel muy personal, pero la cultura en general sí pienso que es la principal herramienta de transformación social. Claro, y cuando uno cambia es inevitable, o sea, es muy, muy sabroso, como que uno le genera una pregunta y uno comienza a gritar esa pregunta, ¿verdad? Y de pronto se da cuenta que, puña, todo el mundo se le está preguntando, se está generando algo y es, o sea, inevitablemente se transforma con el cambio de uno. Claro, y porque también como vos contabas, Ana, del trabajo con las mujeres y bueno, las otras chicas también que trabajan con mujeres, ¿verdad? Ahí ya hay entonces un proceso también de transformación, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es decir que trabajamos desde un proceso también de lo que sentimos nosotras para con otras mujeres. Uh-huh. Y no sé si entonces también estamos abogando desde el trabajo que ustedes hacen en un empoderamiento para otras mujeres también, ¿verdad? Y también no solo mujeres, ¿verdad? También como que a veces sí, se me acercan hombres también para preguntar y es sabrosísimo, ¿verdad? Exacto. No quedarnos tampoco como, bueno, solo las mujeres, sino como, bueno, con todos. No, igual yo, si Dios lo permite, el próximo año voy a trabajar con adolescentes. Uh-huh. Va a ser un grupo mixto. Entonces va a ser una experiencia muy linda. Sí, eso es importante. También pienso que la mejor manera de transformar, digamos, la posición de la mujer socialmente es también trabajar la masculinidad. Claro. Ok, con esto que comentaban, ¿verdad? De que vamos transformando entonces también no solo los procesos, ¿verdad? Para empoderar otras chicas. ¿Cómo han sido los procesos o si han tenido experiencia de trabajar con chicos? ¿Verdad? ¿Cómo...? Porque vos te referís a que hay que trabajar las masculinidades, ¿verdad? Uh-huh. ¿Han tenido estas experiencias y cómo han sido? Yo sí las tengo diariamente, sobre todo por la gestión cultural. Entonces, en el espacio, muchos de las personas que se me acercan son hombres, ¿verdad? Muchos de los artistas, de hecho, la mayoría. Siempre ando más bien buscando que una chica exponga, o que una banda de chicas toque, o que una chica cuente cuentos, o un documental dirigido por una mujer, o una película, ¿verdad? Este tipo de cosas. La mayoría de las personas que se acercan a hacer como sus expresiones, sus manifestaciones, son hombres. Entonces, sí he tenido también este proceso como gestora cultural de trabajar con artistas hombres. Y bueno, yo soy la que dirijo el lugar, entonces yo le doy recomendación a usted como artista. Y entonces eso sí, a veces es un poco... Es un poco ahí como chocante, como, pero en realidad ha sido súper bonito también. Okay. ¿Vos has tenido esa experiencia? Sí, claro que sí. Yo le he dado talleres a hombres también, igual hombres y mujeres. Y para mí es una gran felicidad, porque donde veo que ellos están transformando, hay una figura con el mosaico, veo que es algo maravilloso, es algo precioso. Y es igual... El hombre, igual que la mujer, sienten el mismo aprecio por el trabajo, entonces es muy enriquecedor, muy lindo. Bueno, como el mío es creo que más personal, exploratorio, así como... Interiorizado. Ajá, interiorizado, uh-huh, tal vez. Confrontaciones de realidades que creemos como absolutas, como por ejemplo con mi padre o con mi hermano, ¿verdad? Se ven en mis autorretratos, ¿verdad? Y el cuestionamiento de cosas como qué es una relación, ¿verdad? Y qué involucra casarse, ¿verdad? Todas esas cosas que me definen, ¿verdad? Y que estoy tomando decisiones todos los días, dije, están aquí, ¿verdad? Y esos los he expuesto y tengo hombres que los han visto, ¿verdad? Y también se han sentido identificados, por ejemplo, en el conversatorio que tuvimos. Este muchacho que me decía, bueno, pero no le pones sexo a los autorretratos. Y yo,
y no lo he tenido necesario. Son cosas que, sí, que dialogan y que está abierto, ¿verdad? No solamente para mujeres, está, cualquiera lo puede ver. Vamos a hacer otra pausa. Esto es Palabra de Mujer, ya casi regresamos. Estamos de regreso, esto es un programa de Palabra de Mujer. Hoy estamos hablando de feminismos, una mirada desde el arte. Chicas, ya para ir finalizando también, ¿cómo motivarían ustedes a otras personas que desean expresar también como ustedes expresan? Bueno, yo motivaría a creer que lo que a uno le pasa, le pasan a otras personas, ¿verdad? Y que no está, uno nunca está solo realmente, en sentido de que si te esforzas comunicándote, si te esforzas plasmando lo que crees, lo que sentís, vas a encontrar otra persona que tal vez lo está viviendo, ¿verdad? Y que se pueden dialogar y generar una solución juntos, digamos. Lo que yo diría es que todos tenemos el poder de transformación, transformarnos nosotros mismos y transformar también el lugar en donde estás. Bueno, yo le diría a la gente que quiere rapear que no tenga miedo, nada más que lo haga. O sea, nadie lo va a juzgar, nadie lo va a tachar por equivocarse, o nada más si tiene la necesidad, si le gusta escribir, si le gusta la música, que se atreva y que lo haga. Sí. Ok, entonces ustedes dirían que no hace falta entonces tener un conocimiento en, por ejemplo, en pintura, ¿verdad? O saber escribir un montón de poesía. Perdón, cada quien tiene su propia capacidad, ¿verdad? Y puede desarrollarla. Uh-huh. Puede ir adquiriendo el conocimiento en el camino. Uh-huh. Sí, sí, sí. Si sentís que tenés problemas en dibujo, pues busca ayuda con algún profesor de dibujo, digamos, o YouTube, o lo que sea, digamos, pero que eso no sea un limitante, en no dominar todas las cosas, uh-huh. No sea un limitante a buscar una forma de expresión. Uh-huh. Bueno, y para cerrar este programa, vamos a dejar a Nativa que nos cante una canción, ¿verdad?, que además es de su autoría, para que escuchemos cómo es que se produce también rap acá en nuestro país. Claro, bueno, yo voy a cantar una canción a capela, porque ahorita no tenemos instrumental, y bueno, esta canción la escribí pensando como por qué canto, por qué yo canto y no hago otra cosa, ¿verdad? Pero decía, ¿dónde bajamos las canciones? Sí, ok. Bueno, tengo un Facebook que se llama Nativa, ahí lo pueden encontrar, y hay un SoundCloud que se llama La Voz Nativa, y ahí puedes descargar todas las canciones de manera gratuita. Entonces, bueno, esta canción para celebrar este programa. Primero, muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Tengo enfrente una hoja en blanco, la convierto en argumento y después la canto. Si miro el presente podría ahogarme en llanto, pero mejor grito hasta quedarme sin aliento. Ya llegó el momento de hacernos escuchar, crece el movimiento, cada vez somos más los que buscamos una u otra forma de expresión. Pongámosle una R a la evolución. No creo en los medios de comunicación, creo en las ideas convertidas en acción. Elijo la voz de lo contracultural, me cuestiono el poder sobre un instrumental. Al sistema boicoteo desde adentro, diciendo lo que pienso y reverencia represento. Me preguntan por qué canto y esto les contesto. Quiero desobedecer pero con fundamento. Canto para aquellos que no tienen voz, los anónimos, los nadie, los guerreros cotidianos. Canto para transmitir y crear resistencia a un sistema que no le gusta que tengamos conciencia. Callarme nunca podrán, canto por necesidad, relato mi realidad. Mi canto es de uso público, arte popular, arte público, arte popular.
Gracias. Muchísimas gracias entonces a ustedes, chicas, por haber compartido con nosotros este espacio, ¿verdad? Agradecerte a vos, Sofi, por haber compartido tus retratos. Ojalá sigas haciendo más retratos. Gracias. A Ana por hacer murales e intervenir los espacios públicos, ¿verdad? Gracias. Hay que seguir interviniendo espacios públicos y ojalá haya más creación rapera, ¿verdad? Y haya más chicas que rapeen, porque como vos decías, son muy pocas las que hay. Esto ha sido un programa de Palabra de Mujer. Agradecemos a todos y a todas ustedes por habernos visto, ¿verdad?, en este programa. Esto fue un programa de feminismo, una mirada desde el arte. Muchas gracias.